Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo vamos a tocar un tema. Ay, por favor, toda la gente que trae broncas en la mente y en su corazón sobre que si la ansiedad y la depresión, vamos a hablar de un tema padrísimo, pero desde las bases psicológicas, neurológicas y espirituales, sobre todo sociales, la generosidad en acción y cuál es el efecto en nuestras vidas. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues estar aquí en Abrazando la Vida y retomar el tema de la generosidad en acción y qué es lo que está pasando, pues yo creo que esto es muy importante y pues invitamos a un querido amigo que pues también está muy interesado en la investigación y en el tratamiento y en la práctica de esta habilidad. Ahorita luego explicamos la generosidad, así que bienvenido. Don Saúl Inocente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oye, pues este tema, pues lo mencionamos ahorita como una introducción, ¿verdad? Pero que, ¿cómo trae beneficios en la salud mental y espiritual, no? Correcto. En muchas ocasiones las personas no saben todo lo que tienen y en muchas ocasiones creen que no pueden dar. Uh-huh. Y ven alrededor de ellos muchísimas personas, muchísimas situaciones y no consideran que dentro de ellos está la capacidad de cambio. Eso. El cambio está en la vida, las necesidades están, simplemente volteas alrededor tuyo y sin darte cuenta, ahí hay personas a las que tú les puedes ayudar con lo que ha pasado en tu vida, con una palabra, con un consejo, con una situación. Muchas veces consideramos que siempre tiene que tener el factor económico lo más importante. Sin embargo, en muchas ocasiones, el escuchar a alguien, el que tú puedas dar eso que tú eres en esencia a las demás personas, puede hacerle el día a una persona. Eso. En ocasiones puede ser inclusive de vida o muerte el que tú puedas dar esa palabrita, ese ánimo a esa persona que está alrededor okay. tuyo. Y pues yo creo que esto es muy importante, Saúl, porque a lo mejor lo ponemos como una conducta social, un valor, y resulta que hasta neurológicamente hay efectos en el cerebro para las personas que practican esta, pues este valor, esta virtud que es la generosidad. Y ahorita yo quisiera pues ir adentrándonos en qué es una persona generosa, hacia dónde va la generosidad, porque luego también podemos confundirla con la bondad. Correcto. Pues yo puedo ser una buena persona con el vecino, sí, pero la generosidad va más allá. Claro, hay que recordar que el sentido de la vida está en el dar. Una persona uh-huh. que se da a las demás personas es aquella que se encuentra, ¿verdad? El que busca su propia vida, su propio beneficio, el estar bien, va a perder su propia vida, pero el que se niega a vivir y empieza a servir a las demás personas va a encontrar su propia vida. Esto es un principio muy profundo, claro. Porque en muchas ocasiones y en la mercadotecnia escuchamos muchísimo comentarios que nos hacen pensar solamente en nosotros, pero cuando ponemos nuestra vida un poquito de lado y empezamos a ver las necesidades ajenas y empezamos a considerar que podemos influir en esas personas o en esas situaciones, no solamente vamos a mejorar la vida de las demás personas, sino que vamos a encontrar nuestra propia vida, nuestra propia claro. felicidad, nuestro propio beneficio. Entonces, es en el servir a las demás personas que nosotros podemos encontrar la paz. ¿Cómo podemos sanar ciertas heridas del corazón y del alma que son sumamente profundas? Y en muchas ocasiones las respuestas las encontramos en el servir. Uh-huh. En ocasiones muchos terapeutas y personas que están en este trabajo de servir me dicen, cuando me estaba escuchando, dándole el consejo a alguien, me estaba a mí mismo cayendo el 20. Ándale. Así ¿sí? es. Me recuerda uh-huh. lo maravilloso que tengo, eso las bendiciones, uh-huh. las bendiciones con las que estoy rodeado todos los días. Y se me había pasado agradecer el día de hoy lo afortunado que soy. Oye, fíjate, y aparte en la generosidad, ahorita hablamos de generosidad de una manera amplia, pero también hay una generosidad económica, hay generosidad espiritual, generosidad moral,
aquí tenemos generosidad en experiencia, correcto, que compartes tu experiencia y los conocimientos. Así que pues ahorita nos vamos a un corte y continuamos con seguimos este tema porque está jugoso. Así que nos vamos a un corte y esto es Abrazando la Vida. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Zócalo Piedras Negras presenta Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019. Las últimas tendencias de la moda otoño-invierno. Ropa, accesorios, pieles. Un evento de periódico Zócalo y Elite Piedras Negras a beneficio del asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Jueves 3 de octubre a las 20 horas en el Casino Nacional. Venta de boletos en Renato's Restaurant, Home Market y Casa de Jacinte Boutique. No te lo puedes perder. Evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique, Nissan del Bravo, Yoga, Training for Life, BR Transportes, Refrigeración Patiño, American Airlines, Autopista Premier, Coca-Cola, Bridal Gallery of Del Río, Pescadería La Estrella, Nevares Law Group, Rocco First, Grupo Musical Altavoz, Home Market, Evelyn Johansson, diseñadora. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a $14.99 el kilo, aguacatejas mediano a $36.99 el kilo, tomate saladet a $6.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a $20.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Llegamos, ya estamos acá. Un gusto y un placer saludarles a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7. Ánimo, buenos días, disfrute la vida. Recuerda, las penas y tristezas hay que mandarlas, pero a volar, así de rápido. Vámonos, que se vayan las penas y tristezas. Usted sonría, que la vida es bella. Por lo pronto, comuníquese con nosotros 78228 15, directamente al estudio. Ahí puede marcar si tiene alguna pregunta, alguna duda. Tiene o no puede marcar, pero quiere, perdón, escribir, hágalo a nuestro WhatsApp 878-122-2222. Así lo puede marcar, bueno, así puede encontrarlo para mandar WhatsApp 878-122-2222. También recordarle que estamos en Facebook. Así es, en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Puede dejar sus comentarios, saludos, dedicaciones, lo que usted quiera. facebook.com/superchannel12. En Twitter también estamos, twitter.com/superchannel-12. También recordarle que todos y cada uno de nuestros programas están en YouTube. Así es, www.youtube. ¿Cómo está ahí? Bueno, en YouTube no vas a encontrar nada. Póngale Abrazando la Vida. Claro. Y ahí aparecen todos y cada uno de los programas. Y recordarle, si no nos puede ver, nos puede escuchar en Recuerdo 96.7. Así que mucha gente, Pedro y Pedro lo dice,
mucha gente nos escucha en la radio, pero también mucha gente nos ve en televisión. Gracias. Claro. Y en redes sociales ni se diga, mucha gente. Y bueno, Pedro, seguimos con nuestro invitado de lujo el día de hoy, que no me dejaste presentarlo, te me adelantaste. Vos ya ves. Saúl Inocente de Luna, ¿cómo estás, Saúl? Déjame saludarte. Contento, muy bien, aquí con un tema. Pues, platicando sobre la generosidad, porque fíjate, Pato, estábamos viendo que las personas generosas, según la ciencia que mide acá el funcionamiento del cerebro, entre más generoso seas, hay un área del cerebro que se desinflama. Por lo tanto, baja la ansiedad y la depresión. Y en muchas terapias, lo que hace cuando viene una persona a terapia, la mandan a que sea voluntaria. Ok, yo quiero preguntar una cosa muy importante para nuestra gente que nos está viendo y para mí también. ¿Qué abarca la palabra generoso? ¿Por qué? Porque igual lo escucho y digo, ay, pues buena onda, yo creo, ¿no? O ayudar a los demás. ¿Qué abarca la generosidad para poder entender más de esto? Claro. Y esto tiene que ver con el dar la esencia de lo que eres. Una cosa es poder dar algo de mi vida y la otra es poder ser empático con la persona y dar algo que es esencial y es parte crucial de tu vida al servicio de las demás personas. Uh-huh. Y cuando haces eso, aquí la llave maestra es entender que encontramos nuestro verdadero propósito de vida. Cuando tú encuentras esa pasión por el servir y no lo haces por estar recibiendo a cambio algo, sino lo haces porque esa es tu esencia, eso es lo que estás llamado a hacer, la vida es muchísimo más sencilla y esto es ciencia. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, hay un estudio que le hicieron a 216 personas, eran niños, que les dicen, a ver, mencióname quiénes son 10 personas cercanas a ti. Y primero los escribieron todos y luego les dijeron, a ver, ¿quiénes de estas personas son felices y quiénes son amargadas? ¿Quiénes de estas 10? De estas 10 y ponen esta palomita, ¿no? Estos felices y estos amargados. La segunda pregunta fue, ¿quiénes de estas personas tú consideras que son generosos y quiénes consideras que sean egoístas? Y lo que encontraron es que a la percepción de los niños, las personas que son más generosas son las personas que son muchísimo más felices. Entonces, y esto es algo que lo podemos ver en la vida. Una persona que tiene una satisfacción interna de estar haciendo lo que le toca hacer en la vida, uh-huh, puede tener una vida muchísimo más sencilla, muchísimo más fácil. Las cosas son fluidas porque están haciendo lo que les toca hacer. Hay personas que consideran que el ser humano tiene dentro de sí esta tendencia al egoísmo. También podemos ver, hay un estudio que le dijeron a las personas, ¿sabes qué? Vamos a tener un invierno sumamente crudo. Les pedimos que recojan muchísima leña todo el tiempo para que en el invierno podamos sobrellevar el invierno. Claro. Y lo que les dijeron es, no, por favor, les vamos a pedir que no corten leña de más. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sí? Porque dijeron, ¿sabes qué? Si cortan leña de más, van a dañar el agua, van a dañar el ecosistema, pues sí, van a dañar muchísimas cosas, a desequilibrar. Y lo que se encontró es que muchísimas personas no les importó el desequilibrio ambiental y empezaron a cortar leña de más. Mira. Y la conclusión de este estudio fue que en muchas ocasiones, o la tendencia normal de las personas es a pensar solamente en ellos, en su común, propio bienestar. En el bien. Exacto. Y lo más maravilloso de esta vida es poder nosotros decir, ¿sabes qué? Cuando yo estoy sirviendo a las demás personas y dando mi esencia a las demás, yo voy a poder encontrar plenitud y felicidad. Fíjate, eso es muy importante y ampliando, ¿verdad?, lo que estás diciendo. A veces es, por ejemplo, vamos a poner, Pato cumpleaños, pues yo le traigo un regalo y yo espero que cuando yo cumpleaños, pues Pato me dé un regalo. Pero la generosidad esa no es. La generosidad es darle a alguien que yo sé que no tiene para pagarme y que no me va a pagar a mí. Entonces yo pienso que es ampliar la mirada y decir, bueno, a lo mejor voy a hacer lonches o tengo ropa, tengo mochilas, tengo útiles escolares, voy a dárselo a la gente más desfavorecida que yo sé que ellos no me van a pagar. Sí. Pero fíjate qué importante, hasta dónde va eso, ¿no? Eso. Porque normalmente decimos, pues yo regalo, lo dijiste bien, pero yo regalo y es mi amigo y lo quiero y le regalo. Pero lógico, lo menos que yo esperaría es que me regale algo, ¿no? Pero cuando piensas... Es bondad.
cuando piensas es bondad, de esta manera, cuando piensas de esta manera y decir, yo regalo a quien yo sé que no me va a regresar el regalo, yo lo regalo de corazón, ¿no? Así es. Y esto es una ley de la vida, digo, al final de cuentas, aunque la persona no regrese algo a tu vida, la vida sí, ¿sí? O sea, la felicidad, la plenitud de estar haciendo lo correcto, simplemente la satisfacción de hacerlo, te está regresando. Oye, y aparte te llegan muchas más bendiciones. Ah, claro, ¿en serio? Eso lo tenemos comprobado. Eso está comprobadísimo, que tú das, como dices, dar sin ver a quién y sin poner algo de que me regresas el regalo y demás, ¿no? Y realmente la vida te regresa mucho más cosas más bonitas. Así es. ¿No? Y eso es algo, no es algo que nosotros decimos, no es algo que dice una cultura, una creencia, una religión. Lo dicen los sabios de todos los siglos, de todas las eras, de todos los continentes, de todas las culturas. Lo que tú siembras en la vida, lo vas a cosechar. El que siembra generosamente va a recoger generosamente. Así que ¿cómo podemos? Sí, exacto. ¿Cómo podemos tener muchos amigos o cómo podemos tener abundancia en nuestra vida? Tú muéstrate amigo, tú muéstrate abundante y la abundancia va a venir a tu vida. Excelente. Siempre. Muy bien, vamos a ir a un corto comercial, vamos a regresar con más. ¿Quieres saber más del tema? No le cambie, quédese ahí, vaya a tomarle poquito al café, a morderle a Daona, a desayunar poquito. Un de agua. O vaya a tomarlo rápido, ¿verdad? Un traguito de agua al tecito. Y regrese, quédese frente al televisor, igual en la radio, usted que va manejando, a usted en carretera, a usted en la oficina, que no tiene televisor, pero sí tiene radio. Quédese porque hay muchas cosas interesantes de este tema con Saúl Inocente de Luna. Por lo pronto les tenemos también algo buenísimo, una buena recomendación de nuestra compañera Vivian Luna. Adelante, compañera. Eso. Si estás pensando renovar tus espacios favoritos, Interceramic te ofrece una gran variedad de pisos con los mejores diseños. En sus tiendas podrás encontrar pisos con acabados tipo piedra, madera o mármol desde $129. Podrás renovar con la mejor calidad. Aprovecha durante agosto, septiembre y octubre para crear ese espacio que siempre soñaste. Hazlo realidad con los mejores precios. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Zócalo Piedras Negras presenta Fashion Show Elite Otoño-Invierno 2019. Las últimas tendencias de la moda otoño-invierno. Ropa, accesorios, pieles. Un evento de periódico Zócalo y Elite Piedras Negras a beneficio del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl. Jueves 3 de octubre a las 20 horas en el Casino Nacional. Venta de boletos en Renato's Restaurant, Home Market y Casa de Jacinte Boutique. No te lo puedes perder. Evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique, Nissan del Bravo, Yoga, Training for Life, BR Transportes, Refrigeración Patiño, American Airlines, Autopista Premier, Coca-Cola, Bridal Gallery of Del Río, Pescadería La Estrella, Nevares Law Group, Rocco First, Grupo Musical Altavoz, Home Market, Evelyn Johansson, diseñadora. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Miércoles, a partir del 14 de agosto, podrás canjear tus cupones al 2x1 del sorteo Zócalo 2019. Si tienes cupones de toda la semana, cámbialos los miércoles al 2x1. Válidos en centros de canje y oficinas de periódico Zócalo, en Cuauhtémoc 714, Zona Centro. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines.
Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a $14.99 el kilo, aguacatejas mediano a $36.99 el kilo, tomate saladet a $6.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a $20.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Con 28, seguimos con más saludos a la gente que está en contacto ya a través del Facebook y ya está nuestra tía en vivo ahí, ¿verdad? En la transmisión, Pedro. Así es, nuestra amiga Patti Infante. Saludos, pariente, gracias. Siempre nos ve, ¿eh? Claro. Siempre nos ve, siempre opinando, siempre al tanto de la cueva de Pedro Vargas. Y más, muchas gracias. Así como ella, usted también lo puede hacer. Pero bueno, seguimos con este hermoso tema. Así, bueno, continuando con la generosidad. ¿Cómo se pudiera fomentar o tener más conciencia, ¿no? Correcto. Fíjense, yo creo que aquí la parte de no entender, de entender que no somos los protagonistas, ¿sí? Estar en el servicio a las demás personas. Le preguntaron a una gran concertista cuál era el instrumento más difícil de encontrar para que lo tocara. Y lo que contestó fue que el segundo violín era muy difícil porque todas las personas querían ser el primer violín. Oh. Y un instrumento de acompañamiento no era tarea nada sencilla de encontrar. Y en muchas ocasiones eso es lo que sucede en la vida. Las personas quieren llevar el liderazgo de las cosas. Queremos ser personas que llevan la batuta, pero no es sino al servir, al ver la necesidad ajena, que podemos hacer ese gran concierto que tiene la vida. Simplemente cuando tú vas a un restaurante y tú pones tu mirada en las demás personas, a veces pasamos por alto esos silencios que dicen las personas, esas situaciones que pueden estar pasando otros, uh-huh. Y si nosotros pusiéramos atención, pudiéramos ser personas que pudieran dar muchísimo a las demás personas. Claro. Porque nuestra mirada en el servir hace una gran diferencia. Cuando yo he escuchado muchas personas que me dicen, yo cambié de rumbo, yo cambié de dirección, yo dejé de drogarme, yo dejé de vivir en depresión, tú les preguntas y siempre te van a decir este común denominador, alguien me escuchó, alguien me tendió la mano. Claro. Hubo un momento, hubo una mirada que cambió la situación. ¿Sí? Una persona se movió a compasión, ¿sí? Entonces, esa persona que pudo hacer el gran impacto en la vida de alguien fue una persona que se dispuso a leer su entorno y decir, algo de lo que yo tengo te puede complementar a ti, ¿sí? Cuando salimos del centro nosotros y empezamos a ver qué es lo que hay alrededor mío que puedo influir. En muchas ocasiones vemos personas sumamente deprimidas, con mucho dolor, con mucho desánimo, y cuando les decimos, ¿sabes qué? A ver, salte tantito de esa situación, vamos a hacerle el zoom back, vamos a ver las cosas para atrás y vamos a ver qué está sucediendo también alrededor. Y nos damos cuenta que en este mundo hay muchas cosas maravillosas, pero también hay muchas cosas que necesitan tu apoyo, que claro. Necesitan de tus palabras, que necesitan, esperando. Y que si tú te dispones, puedes hacer una gran diferencia. Yo creo firmemente que en esta vida, todos, absolutamente todos, somos deudores, ¿sí? Uh-huh. Le debemos a la vida tanto favor, tanta bondad, que no lo quieras ver, cuando que yo creo que la vida me da la espalda, que el mundo me da la espalda, que las situaciones me dan la espalda, es que yo mismo me doy la espalda. Soy yo mismo no veo la profundidad con la que esta vida me ama. Y ya empezando con la misma vida, no es un don, pues es un don gratuito. Claro. Exacto. Que nos lo dieron. Entonces, cuando yo parto de esta postura filosófica, el dar lo que es tu esencia no te va a costar. Y al final de cuentas, la satisfacción interna de estar haciendo lo que te toca hacer, es algo sin claro. Igual. Podemos ver nosotros en la televisión y a veces de qué te sirve el tenerlo todo
si no estás haciendo lo que tú eres en esencia y no estás dando lo que te toca a ti dar. Nosotros lo hemos comentado. El héroe de tu familia solamente puede ser tú al hacerle lo que te toca hacer, al tener un corazón generoso hacia tus hijos, generoso hacia ti mismo. Claro. ¿Sí? Volver nuestra mirada y decir, ¿sabes qué? A mí mismo no me he hecho feliz hoy. ¿Sí? No he dado lo que puedo, lo que está en mis capacidades, lo que está en mi esencia para poder tener un buen día. ¿Sí? Y esto es algo tan importante de entender, porque la autoridad de mi vida, de mi día, cómo voy a vivir, depende de qué tan generoso soy. Así qué es. Tanto puedo dar lo mejor de mí a las demás personas. Todas las personas podemos ver que en nuestra esencia hay cosas que construyen y hay cosas que destruyen. Bueno, esa parte de ti que construye, que edifica, que te puede llevar a un nivel mucho más alto, contáctate con eso, y cuando tú te contactes, eso, esta vida es sumamente abundante, se va a multiplicar y vas a poder ayudar y dar lo que está en tu esencia a tus hijos, a tus vecinos, a ti mismo, al entorno, y luego vas a decir, ¿pero de dónde salió tanto amor? Pues es que simplemente te contactaste con eso que ya estaba dentro de ti. Claro. Y se expresó en su esplendor. Fíjate, para las personas, esto es una fuente de las terapias que dan en Estados Unidos, a la gente que tiene un alto nivel de estrés, las mandan a que hagan obras de generosidad. Y dice, ayuda a reducir el estrés. La materia gris del cerebro es más densa en las personas que son más generosas. Cuando uno sirve, hay muchas más redes neuronales y por lo tanto también se ilumina cuando, por ejemplo, nos enamoramos más. O sea, te enamoras de lo que haces y te gusta lo que haces. Y por lo tanto yo digo, y así no lo hacemos por otra persona, háganlo por su salud. Claro, y te enamoras de la vida. Te enamoras de lo que verdaderamente es importante, claro, en esencia. Porque hay muchas cosas triviales en este mundo. Digo, la ropa, el estatus, tantas cosas que te vende la televisión o te vende los medios. Sin embargo, cuando tú estás simplemente en el servir, la satisfacción interna de hacer feliz a un niño, ¿sí?, al regalarle un dulce, una palabra de ánimo, de aliento, el que las personas te digan, ¿sabes qué? Iba a ser algo que no me iba a edificar a mi vida, pero hoy decido cambiar. Qué bonito. Hoy decido trascender, hoy decido avanzar por esas palabras que me hicieron clic, que me cayó el 20, ¿sí? En ese momento me redirecciono. La vida es cambio. Tus palabras pueden hacer que una persona le hagan el día para que construyan o para destruir. ¿Sí? Las palabras son semillas. Claro, a lo mejor habrá gente que diga, pues sí, pero no, a mí no me nace eso. No se preocupe. Yo pienso que el hecho de decir, alguien en mi vida alguna vez me ayudó. A lo mejor en la escuela alguien me regaló un lápiz nuevo, un cuaderno, o cuando fui niño alguien me regaló unos zapatos. O los, por ejemplo, los que hemos sido becados. Oye, pues si yo recibí una beca, claro, por tantos años, pues yo también puedo becar a alguien. Claro. Y sin esperar que me lo paguen, porque fíjate, yo ya, Pedro, lo recibí. ¿Hasta dónde llega esto y cómo lo dijo bien ahorita Saúl, no? A veces nos vamos por el consumismo o por tener cosas materiales y demás. El materialismo. Cuando le has dicho a alguien, ¿sabes qué? A alguien humilde, estoy hablando de alguien humilde, ¿sabes qué? Pues hay que ir, ¿no? Y ayudar a mira, pobrecito, el vecino de la esquina, hombre, se quedó solito y, no, pues no tengo ni para mí, ¿qué tengo que andar ayudando a otros? O sea, ¿cómo? O sea, estás viendo, no tengo ni para mí, ¿en qué sentido? O sea, pregúntate eso, tú que no estás viendo, ¿no tienes para ti en qué sentido? ¿En material? ¿En monetario? ¿En alimentación? O sea, estamos hablando de otra cosa más grande todavía, ¿no? Claro. Y acuérdense la frase, no doy porque tengo, más bien tengo porque doy. A medida de que tú te desprendes de ti mismo y das eso que inclusive puede ser tu carencia. Uh-huh. ¿Sí? Puedo decir, ¿sabes qué? Yo no tengo tanta fuerza emocional porque no he tenido, a lo mejor hay personas que no han podido tener bebés, pero cuando das el consejo a alguien de seguir un tratamiento, de seguir creyendo, porque la vida te va a dar algo maravilloso, estás haciendo una contribución a la vida y de repente eso que tú estás sembrando
va a venir a tu vida. Te llega. Va a venir esperanza a tu vida. Al ciento pero, por uno. Al ciento por uno. Pero posiciónate en una mirada de esperanza, haciendo lo que te toca hacer para poder edificar y construir en la vida de las demás personas. Entonces, en cualquier momento, ahorita mismo, con tus vecinos, con tus primos, con tus tíos, están sucediendo cosas que en lo que hay en ti embona perfectamente en esa necesidad. Hay una mirada muy perfectamente. Especial. Hay una mirada muy en especial en las personas generosas porque no ven pues como las demás personas, porque lo que ven es la verdad. El ver la verdad es ver lo que hay dentro del otro sujeto. A lo mejor está pestilente, tatuado, manchado y sucio. O enfermo. Pero yo no veo eso. La gente que ve con generosidad ve la verdad. Oye, ahí hay un ser humano. Y sobre todo las madres son las que se pega muy fuerte en el corazón de una madre porque dice, esa criatura, ¿de quién será hijo? Porque ella tiene hijos. Y van y le dan y lo atienden. Yo creo que esa ven, mirada es muy ven amplia. Con una mirada blanda, ¿sí? Una mirada que no juzga, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, adversas, dolorosas, el cerebro segrega una sustancia que se llama glutamato, ¿no? El glutamato lo que hace es algo que imprime una situación y hay gente que recuerda olores demasiado vívidos, momentos, texturas, colores. Dice, yo nunca voy a olvidar el día que me dieron esta noticia, nunca voy a olvidar. Entonces, a veces las personas tienen esa imprenta en el corazón muchísimo, muy fuerte. Sin embargo, esa misma experiencia de imprimir algo en el corazón, también lo podemos revertir en algo positivo, ¿sí? Uh-huh. Cuando nosotros somos generosos abundantemente con alguien y le decimos a esa persona, le hablamos a esa persona de su sentido de vida, le hablamos del propósito que pueden tener, uh-huh, de las metas que pueden alcanzar. Eso mismo que es negativo, lo podemos imprimir de una manera positiva. ¿Cuántas veces hemos escuchado de las cosas malas que tiene la vida o del miedo que le tenemos que tener en la vida? Y sin embargo, podemos ver también todas las cosas buenas, ajá, que podemos encontrar en este mundo tan abundante. Y eso, esa cooperar con esa parte positiva, depende de nosotros hacernos disponibles, claro, para que simplemente las personas que están alrededor de nosotros puedan recibir algo de apoyo y de ayuda y nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro diario vivir. Por supuesto. Cuando nosotros hacemos eso, podemos vivir simplemente mejor, con una satisfacción interna. Hemos encontrado nosotros personas que son sumamente ricas, uh-huh, en lo monetario y sin embargo están vacíos. ¿Por qué? Hay una correlación muy grande con las personas que, por ejemplo, teniendo demasiadas finanzas, no hacían labores altruistas o no hacían algo para poder servir a las demás personas. Quien era generoso encuentra una satisfacción muchísimo más, claro, grande, y como sabe que está haciendo lo que le toca hacer, tiene un sentido de vida mayor y no tienden a tener depresión. Pues ahí está el mensaje para que usted que puede lo haga y si no lo ha hecho, inténtelo, que es algo muy bonito. Rápidamente dice Patricia Infante, buenos días, profe Pedro Vargas, por sus consejos, gracias a Dios. Dice por acá, saludos y felicitaciones al ingeniero Walter Márquez por su desfile en Saltillo. Saludos, gracias. Dice, un abrazo a Saúl, excelente sus temas. Yo creo soy generosa, amo al prójimo como a mí misma. Y un abrazo a la vida y a mis hijos. Por supuesto. Dice Maritoña Martínez, saludos, buen día, saludos desde el Río, Texas. Órale, saludos a la gente del Río. Pati Ortiz, excelente programa, saludos. Y María Socorro, no es María Mascorro Ortega. Bendecido día para todos, excelente tema. Escuchándolo desde Eagle Pass. Hoy estamos internacionales. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a ir al corte comercial, pero vamos a regresar con más. Hay recomendación para comprar automóvil nuevo. Ándale. Ahí está. Compre automóvil nuevo. Aproveche. ¿Por qué no comprarse un Fiat, Ram, Dodge, Chrysler o Jeep con excelentes planes de financiamiento? Nuestro teléfono 878-78-20001.
878-782-0001. Estamos frente al mercado Zaragoza, frente a los taquitos. Ya me dio hambre. Ahí está ubicada la agencia. Vaya, haga su prueba de manejo. Excelentes planes de financiamiento, en serio. Acérquese y no tenga miedo de llegar a una agencia, y menos a la de nosotros, que es Autos del Norte. Pasión. Pasión que te mueve. Camionetas, carros chiquitos, carros grandes, carros deportivos, familia, para familia, lo que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Lo más importante es que te dan la oportunidad de manejarlos por la ruta que tenemos en Autos del Norte. Nada más lleva tu licencia, que sea una licencia actual, y vámonos. Por ejemplo, Pedro se enamoró de esa camioneta manejándola allá por la brecha, ¿verdad? Híjole, no, hombre, ya apareció la Coyota. Ya apareció la Coyota, ya andaba Pedro Chotino, se enamoró y ya la compró. Así que usted también enamórese de nuestros coches en Autos del Norte. Pasión. Pasión que te mueve. Pues que vieron una troca sospechosa por la brecha, hecho tiro. Era pelo que estaba abrazando la vida atrás. Con el sombrero. Tenía un imán que decía abrazando la vida, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí iba la policía. Chaleco. Con su chaleco y todo. Pero acá lo importante es que se enamoró de ella y la compró. Así también usted haga su prueba de manejo en Autos del Norte. Pasión. Pasión que te mueve. Corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. No le cambies. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Suicidio. Detecta las señales de alerta. Si notas que un ser querido está deprimido por mucho tiempo, tiene cambios bruscos en sus hábitos o si expresa ideas de muerte, atento. Todos podemos ayudar. Octavo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. En Ibero Torreón, 27 y 28 de septiembre. Infórmate en suicidología.mx. Con prevención, fuerte. Coahuila es. En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina, apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1. La Marina cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Gobierno de México. A que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Seguimos con más, las 9 de la mañana con 47 minutos, 9:47, mucha gente comunicándose con nosotros, muchas gracias por estar en contacto y bueno, seguimos. Seguimos. Ahorita decían, me gustó mucho el comentario, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es en vez de ti mismo, ¿sí? No es en vez de ti mismo. Es como a ti mismo. Ámate, ámate a ti lo suficiente cuando tú encuentras el amor propio, claro, la llenura interior. Es cuando nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí hay dones, sí hay talentos, sí hay muchísimo que dentro de mí, y como ya lo ubico, empiezo a poner por acción. Hay personas que encontramos y dicen, es que yo parece que no tengo propósito de vida, parece que no tengo sentido de vida. En la vida no es como que tú sí, tú sí, tú sí, tú no. A él no tiene nada, no le toca. Tú tienes algo que te hace único, irrepetible en la vida, y eso que tú
tienes como contribución, cuando tú lo pones al servicio a las demás personas, eso, vas a encontrar tu vida, ¿sí? Parece que la pierdes, pero vas a encontrar tu verdadera esencia cuando tú estés haciendo lo que te toca hacer. No hay un punto en la tierra que te pueda hacer más feliz que el estar haciendo lo que te toca hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poder pedirle a la vida eso, ¿sí? Lo normal de la vida no es que tengas toda una vida amargada, triste, sola. Cuando yo veo que las cosas no se dan en mi vida, hay una área del ser, o dos áreas, o tres áreas, que tienes que alinear para tener una mejor vida. Cuando yo parto de la premisa de que la vida es sumamente abundante y que la voluntad del de arriba es que yo sea feliz, que yo pueda encontrar felicidad, plenitud, alegría, voy a poder tener una mejor vida. ¿Qué es lo que sucede? Que en la vida hay como ciertas leyes, ciertos parámetros, ciertas normas, y una de estas normas es que tenemos que entender la ley de la siembra y la cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha nos dice que hay muchísima alegría en dar porque recibimos aquello que damos. Uh-huh. Es como el grano de trigo, ¿sí? Vemos un granito de trigo que cae en la tierra, pero se multiplica. Cuando nosotros ponemos nuestra vida como servicio a las demás personas, damos muchísimo fruto. Y nunca es una pérdida. El tú dejar de pensar un poquito en tu situación emocional y poner tu mirada en lo que necesitan tus hijos, en lo que necesita tu comunidad, al final del día te va a dar una satisfacción que es inefable. Claro. No tiene nombre, ¿sí? Lo que a ti te da eso es algo que tú pagarías muchísimo en lo económico para poder tener esa satisfacción. Ahora, y hoy está en nuestras manos. O sea, el día es hoy para poder hacer ese tipo de cambios. Ahora, las personas generosas tienen una sensibilidad. Sí. Ahorita lo decía Pato, ¿verdad? Si la señora de la esquina tiene una necesidad, oye, pues yo voy a buscar a alguien que me ayude para ayudar. Yo creo que eso es bien importante también, que tienen ese sentido de decir, oye, pues tú puedes colaborar conmigo o te invito a ir a ayudar a otra persona. Uh-huh. Yo creo que eso también es más, muy colectivo, ¿no? Más, podemos llegar más lejos sirviendo entre varios. Claro. La vida es un proyecto colectivo donde todos podemos salir beneficiados. Siempre cuando tomamos una decisión, le decimos a los pacientes, toma decisiones en las que tú ganes, pero la mayoría de las partes interesadas también ganen. Nosotros estamos acostumbrados a la ley del juego en lo natural, donde uno gana y otro pierde, ¿no? Estamos tan acostumbrados a decir, tú pierdes, yo gano. No es así en la vida real, ¿sí? En la vida práctica todos podemos salir beneficiados, todos podemos salir edificados. Entonces, toma siempre decisiones en las que inclusive la mamá de los hijos que tú no te llevas muy bien, con la suegra que no te llevas muy bien, con la vecina, que ella también le vaya bien. Porque cuando tú siembras eso, al final del día, tus sueños, tus deseos también van a ser beneficiados, porque estás haciendo algo con miras a la edificación, que las cosas le por vayan supuesto bien también a las demás personas. Y la persona que es generosa brilla, por lo tanto, arrastra. O sea, no tienes que ir gritando, yo ayudo. Eso se va a notar en tu testimonio, en tu paz, tu serenidad, en tu salud, en tus finanzas, en tu abundancia, en tu prosperidad. O sea, vas a brillar. ¿Hueles a eso ya? Claro. Ya no tienen ni qué hablar. La gente dice, mira, ¿cómo le va bien a este? ¿Qué es lo que hace? Sirve. Sí, y la vida que tú tienes en el presente es simplemente la realidad de las leyes que tú has aplicado en tu diario vivir. Lo que tú has sembrado, has cosechado. Entonces, de repente, si nosotros ahorita vemos que nos ha faltado en alguna área comprensión, nos ha faltado en algún área, están áreas por sanar, bueno, empiece usted a dar. O sea, ahorita es el momento de empezar a dar todo aquello que me falta. ¿Sí? Y a medida que yo esté dando todo aquello que me falta, voy a ser suplido en esa carencia. Claro. Entonces, si no le gusta lo que cosecha,
pues cambie lo que está sembrando. Exactamente. Si no le gusta lo que... Imagínate, ¿no? Imagínate tú. O sea, si estás poniéndole la tierra a lo que menos te gusta, pues es lo que vas a recibir, ¿no? Pues, pero bueno, vamos a ir al corte comercial rápidamente. El tiempo se acaba, el programa también. Mira. Vamos a ir al corte comercial, pero muchachos, les quiero preguntar algo. Ah, ¿hoy qué día es? ¡Martes! ¿Martes de qué? De frutas y verduras. ¿En dónde? ¡En el mirador! Muy bien, ya aprendieron. En el mirador, así grite usted con la comadre, con la vecina. Grítele, comadre, ¿qué pasó? ¿Hoy qué día es? ¿Martes de qué? ¿Frutas y verduras? ¿En dónde? En el mirador, así es. Grítele a su compadre, a su comadre, a quien usted quiera. El mirador siempre cerca de ti te ofrece grandes cosas, así es. Atención, restauranteros, parrilleros y público en general. Llega el mirador, la reserva de carne añeja, cortes añejos. ¿Qué estabas esperando? Premium o cortes, mejor dicho, Premium Choice. Pregunta por el New York, el ribeye. No, hombre, qué chulada. Híjole. Con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. Y pues la frase ya usted la conoce, ¿no? El mirador siempre cerca de ti. En todas sus sucursales, pregunte por los sazonadores, los cortes añejos. Mira nada más los cortes añejos. Ya los vi. No, 27 días de añejamiento, ya sabrás el sabor, la delicia, la carne. No, una chulada. Y ahí están los sazonadores arriba, ¿ya los viste? Ya los vi. Ahí están los... Aguas, ¿eh? Aguas con los sazonadores porque se están acabando. Aproveche el mirador siempre cerca de ti. Eso. Gracias. Vámonos al corte comercial. Regresamos, por favor, usted no le cambie. Viene ya el final del programa con Saúl y con Pedro Vargas. Este programa se llama Abrazando la vida. No le cambie. Al 18 de diciembre del 2019. Permiso de Gobernación 2019-0059-PS04. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a $14.99 el kilo, aguacatejas mediano a $36.99 el kilo, tomate saladet a $6.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a $20.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Pues, y yo creo que de este programa hemos aprendido muchísimo y pues nos gustaría que nos dijeras algunas sugerencias o recomendaciones para la gente que, pues, que quiere empezar en este camino y felicitar a la gente que pues tiene un gran corazón, que son generosos. Claro. Hay un dicho popular que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no? Ajá. ¿Qué significa? Que lo que nosotros estamos sembrando lo vamos a multiplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra siembra.
¿sí? Cambiar la semilla de lo que estamos dando a las demás personas. Yo quiero tener una mejor vida, yo quiero tener una vida abundante, tengo que mostrarme generoso, ¿sí? Dar lo que yo soy en esencia va a cambiar mis circunstancias, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ajuste tenemos que ver? Es afuera de tu vida, cuando tú vayas a la tienda, cuando vas a encontrar y ponte como meta 5 o 10 personas en el mes en las que tú puedas dar algo, ¿sí? De sí. tu vida, de tu esencia. Y cuando tú empieces a hacer eso, va a ser muchísimo, es una satisfacción que vas a tener en tu interior que va a valer muchísimo la pena. Claro. ¿Cuándo podemos hacer esos pequeños ajustes o cambios? Hoy. Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Claro. Si no es ahorita, ¿cuándo? Entonces, el entender esa premisa de poder dar a las demás personas algo de lo que soy en esencia, nos hace entender que no va a ser algo muy pesado, ni va a ser algo claro. muy difícil. Así es. Es simplemente dar lo que para ti ya fue gratis. ¿Sí? Uh-huh. Y todos en este planeta tenemos un sinnúmero de talentos. ¿Sí? Habrá gente que dice, oiga, pero pues yo no tengo nada. No, ni hablo bien. Usted no necesita ni hablar para ser generoso. No. A veces hay personas que me dicen, profe, estoy frente a una persona que va a morir, ya está en las últimas horas. ¿Qué le digo? Cállese. Usted no diga nada. Es el otro el que quiere a lo mejor decir lo último. Así que también escuchar, nada más escuchar, es un acto muy grande de generosidad. Y el que tú estés, o sea, la presencia, tu presencia con una persona, a veces las palabras sobran, ¿sí? El que la persona te sienta cerca, el que tú te muestres amigo, acuérdense que el testimonio arrastra, el que nosotros podamos decir con nuestra vida que así estoy es. Ahí con alguien, hace una diferencia muy significativa. Entonces, vamos a hablar de las maravillas de esta vida en todo el tiempo. Y si es necesario, utilizamos las palabras. Uh-huh. Pero nuestra claro. vida ¿sí? puede ser un reflejo de esa generosidad cuando claro, nosotros eso. Identificamos primero de todo lo que estamos llenos dentro de nosotros. ¿Sí? Simplemente encontrar el don dentro de mí. Que alguien esté contigo, decir, me hace sentir seguro. Eso gracias. Eso es necesario. Agradecer, ajá. agradecer todo el tiempo, agradecer lo que tengo, lo que soy. Cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a ser una persona agradecida, bonito. Va a ser un momento crucial para que tú veas alrededor la transformación. Yo puedo hacer algo por esta uh-huh. persona y puedo empezar a transformar. ¿Cómo agradecerle a las personas que el hecho de estar en nuestras vidas nos transformaron? Muchísimas gracias y pues muchas sí, gracias a feliz, ti. Sabemos feliz. Que vas a continuar sí. trabajando, así que les damos muchísimas gracias y póngase a hacer la revolución de la generosidad desde su corazón. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye.